4 o 5, pero bueno, hay cosas que te matan en 3 segundos, en 3 minutos, en 3 horas. Pues lo que yo veo aquí, yo sé más o menos dónde está el pueblo, sé dónde está la carretera, quiero saber en qué dirección está esto, voy por la fecha hacia adelante. Ahora predomina el pino. Y quedan algunos olivos, aquí el tronco de ahí era de un olivo antiguo. Al final, en primavera, ponen como un color naranja en la punta, unas yemas. Una rana. Sí. Como ocupa poco, lo voy a llevar siempre en la mochila, no me importa. En cambio, si yo meto esto en la mochila, ya no ocupa casi nada. Si no sangra mucho. También lo haremos con la cuerda, pero poco a poco. Solamente de modo de prueba, doy esta primera vuelta. Con una vuelta ya se nota. ¿Vale? Sí. Tenerlo así como más pegadita al cuerpo y bueno, no, ya. Me duele igual, pero me siento más protegido. Así. O mover una chaqueta. Es pensar con lo que tenemos. Porque si vas a caballito, tienes las dos manos aquí puestas y se te escurre para abajo. Sí. Aquí arriba es incómodo para la persona que está. Térmica viene de temperaturas para, bueno, o exceso de temperatura, hipertermia, o por baja temperatura, hipotermia. En un momento dado, daría incluso igual qué lado pongas. Este para arriba, este para abajo. Me estoy poniendo un plástico encima que lo que va a hacer es condensar. ¿Marcado algo? Sí, esa granja, la curva esta, precisamente sé que viene de Grau, ¿no? El norte me indica para allá y el norte del mapa está aquí. Lo que hay que hacer es girar, coincidir. Uno aguanta el mapa y el otro sigue la dirección. A ver, apuntar antes sí o sí, ¿no? Vale, creo que atrás primero, luego el centro del palo y luego ya justo la cuerda. Y bueno, con la condensación luego por la mañana, como seguramente me darás la cara, pues me limpiaré la cara. De la segunda madre. Si te vas a estar un poco incómodo, podríais enlazar hacia arriba. Está muy bien este. Hacha ya, tío. ¿Habéis visto? Sencillo, fácil de montar. Es un sitio bastante plano. Nada, dejé un trozo de suelo para dormir encima. En vez de anclar atrás, para en vez de anclarlo en las puntas, lo un poco más atrás para poder remeter. Y ahora, si me doy una vuelta, vuelvo a pasar por encima. Sacar por dentro. Aquí tengo ya una especie de ballestrinque que no se va a soltar. ¿Más? Ya no lo más. Hay que pegar justo en la arista y hacia abajo. No golpear así a la piedra, sino ¡pa! ¡Toma! ¿Sí? ¿Lo tiene más o menos dominado? A ver. Así es. Bueno, la decisión es dura. Un cuarto que se rompa. La tengo que poner un poquito más atrás, ¿no? O bien al borde. No. Hasta, vamos. Sopla. Ya está. Baja de arriba todo, un poquito abajo. ¡Epa! Se viene. ¡Ahora! ¡Buena esa! ¡Buena! Así, ¿eh? Hombre, en brico. Uy, esto va mejor, ¿eh? Ya para yesero. Esto va mucho mejor, así. Hola, tío, vamos, que lo encendemos enseguida. No, no, no. ¡Ahora! Uno de los componentes que tiene el ferracerio es magnesio. El magnesio, en contacto con el fuego, hace como más chispas. Y si no quiero perder la yesca y seguir jugando, la apago y juega el siguiente. Es que también he hecho un poco de este. ¡Guau! ¿Cómo? Voy rompiendo fibras. Es una técnica que cuesta bastante, que es muy frustrante también porque muchas veces no sale. Entonces, hay que mirar bien cada detalle, que no sé qué, por una tontería. Si al parar sigue humeando, sigue sacando humo, es que vamos bien.
¡Buena! ¡Súper! ¡Enhorabuena! ¡Buena esa! ¡Grande! ¡Buenísimo! ¡Buena! Está bien por ahí, ¿eh? Las escaneis todas. Sí, claro que sí. Súper.